Sí, acá nos juntamos con los compañeros, hemos decidido para esta jornada seguir sumando fondos, valga la redundancia, ¿no?, al fondo de huelga, así que en forma conjunta decidimos realizar unas tortas fritas acá en la plaza, además para que comentarle a la comunidad qué es lo que estamos haciendo y por qué seguimos con este paro. El buen tiempo en realidad les hizo una mala jugada, ¿no? Porque la UNTER Viedma tenía previsto movilizarse hoy a San Antonio. Sí, en distintos puntos de la provincia iba a haber actividades, pero bueno, lamentablemente el tiempo no nos acompañó, específicamente en Roca, en San Antonio, en Allen, donde los compañeros están con este tema de la no implementación de la reforma, siguen no solo los dirigentes de UNTER, sino docentes, padres y alumnos, como fue ayer en la ciudad de Roca y en San Antonio. Bueno, se hicieron distintas actividades para el fondo de huelga, se hicieron ya locros, que anduvo muy bien la venta, dulces, que algunos quedaron y estamos acá en la plaza ofreciéndolos. Y bueno, ahora las tortas fritas, ya en un ratito las ponemos a fritar. Y está previsto una peña para el día 12 de abril, que ya va a salir la convocatoria porque estamos terminando de organizarla.